para comer lugo. Así reza un refrán que acreditan nativos y visitantes. Nos despedimos con buen sabor de boca, disfrutando de la gastronomía de uno de sus ayuntamientos, Valadouro. Empezamos nuestro viaje en el concello de Alfoz, al pie de un antiguo castro romano. Esto es lo que queda del Castillo de Castro de Ouro, su torre de homenaje. Durante la Edad Media, la fortaleza perteneció al obispado de Mondoñedo. Fue en el siglo XV cuando pasó a ser del mariscal Pedro Pardo de Cela, como dote por su boda con la sobrina del obispo Pedro Enrique de Castro. El señor feudal residía en Viveiro, hasta que fue repudiado y se trasladó a Alfoz. Pardo de Cela no respaldó a los reyes católicos en su alzamiento y cuando estos llegaron a la corona, sus propios hombres traicionaron al mariscal. No se conoce exactamente si fue capturado en esta fortaleza o en lo alto de Afrouxeira, en el municipio de Foz. La elevada altura de Afrouxeira la convierte en un majestuoso mirador de todo el valle y nos acerca a la costa lucense. Del emblemático castillo solo quedan los restos, apreciables en algún tramo. También las escaleras enclavadas en piedra viva. Según algunas historias, el mariscal fue detenido por las tropas de los reyes católicos en la fortaleza de la Frouseira, después de resistir bastante tiempo allí con sus hombres, y según otros, fue detenido aquí en Castro de Ouro en una vivienda, posiblemente de una amante suya, que se conoce como Alfonso Yáñez, que según otros no existía tal amante, sino simplemente un amigo que se llamaba Alfonso Yáñez, del cual era convidado el mariscal, y llegaron las tropas y lo detuvieron. Su mujer solicitó un indulto para él, pero se cuenta que la entretuvieron en el acuñado como puente de pasatiempo de Mondoñedo, para impedir que la absolución llegase a tiempo. Cuenta la leyenda que un túnel subterráneo unía las dos fortificaciones de Pardo de Cela, aunque nunca fue hallado ni por lo tanto verificado. Este castillo es de 3 plantas cuadradas, reformado en varias ocasiones, ahora alberga la oficina de turismo y un espacio expositivo. Regresamos al municipio de Valadouro, donde el Hotel Viladoval invita al descanso. Abrió sus puertas hace 6 años, convirtiendo en realidad el sueño de la familia. Y lo que hemos hecho ha sido convertir 3 casas decimonónicas en un hotel de 3 estrellas. Para ello no solamente contamos con lo que es la infraestructura, sino que también contamos con un capital humano pues bastante importante, porque al fin y al cabo una empresa no es solamente un ladrillo, sino que la hacen las personas. El hotel cuenta con 18 habitaciones, cada una de ellas está decorada de una forma distinta. Predomina el estilo rústico, marcado por los armarios antiguos. Las zonas comunes se convierten en miradores climatizados de las montañas que rodean la cuenca. Además del hospedaje, ofrecen servicio de bar y de restaurante. En el restaurante damos un servicio de carta. Y además, a lo largo de todo el año, vamos haciendo diferentes jornadas gastronómicas. Cocido, arroz caldoso con bogavante, bacalao... Bueno, un poco de variedad. Hoy nos sorprenden con un delicioso bacalao. Hasta aquí llega nuestro viaje de hoy, señores. Volvemos dentro de 7 días. Hasta entonces, si nos necesitan, ya saben, localícennos a través de la red. Les dejamos con las propuestas de Galicia para las próximas semanas por si deciden visitarnos. Cuídense mucho y que sean felices. amor, no vuelvas a tocarme la piel, amor, no vuelvas a tocarme la piel. Adiós, amor, no vuelvas a tocarme la piel, amor, no vuelvas a tocarme la piel.